con el propósito de establecer, al fin, después de muchos ensayos, de muchos esfuerzos, un programa de trabajo en común, un plan de acción que tenga, que fije responsabilidades, que fije compromisos, que fije plazos y que nos permita incorporar la dimensión ciencia, tecnología, innovación en la vida de la región. Qué importante es que comencemos a trabajar, a vincularnos la academia, la sociedad civil, como lo dijo el doctor Quintanilla, la industria, porque nada ganamos las universidades investigando, produciendo mucho, pero si esa producción no llega a ser parte de la sociedad y a ser usada por la sociedad, no tiene valor. Como universidades podemos tener mucho, tener muchos artículos publicados, pero están en el repositorio, lo importante es que lleguen. Y la innovación, el emprendimiento debe ser una de las tareas fundamentales que debe vincular a la academia con los demás entes. Hay que trabajar en alianza estratégica. No hay razón para estar, si pensamos en el desarrollo, no hay razón, no hay causa alguna para estar en discrepancias. La crítica, la autocrítica es bienvenida, pero hay que trabajar en alianza estratégica. El Estado, la empresa privada responsable, las instituciones de la sociedad civil y la sociedad civil en su conjunto, y obvio, la academia.